Hoy les traemos una marca nacional que yo sé que les va a encantar. Está con nosotros Alessandra de la marca Croma CR. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimo gusto. Gracias por invitarnos y tomarnos en cuenta. Nos encanta venir y presentarles lo que hacemos. Gracias a vos. Cuéntanos, Alessandra, un poquito de qué trata tu proyecto. Danos como un trasfondo de qué es específicamente, qué quieren lograr y demás. A ver, lo más simple sería decir que es una marca de ropa deportiva que hacemos para mujer, para, como estábamos hablando ahora, para sentirnos lindas, para sentirnos motivadas. Pero detrás de este proyecto hay un trasfondo familiar. Nosotros con esto quisimos unirnos como familia y motivar a las demás personas a vivir un estilo de vida saludable, a preocuparse por su salud, a preocuparse por su bienestar. Levantarse las mañanas con ganas de darlo todo, y no es solo como pues para deportistas de alto rendimiento, sino para la salud del día a día, que al final es lo importante. ¿Por qué se llama Croma? ¿Qué significa? Croma significa color, y cuando estuvimos pensando el nombre queríamos algo pues que se identificara con todo el mundo, y esto es tan difícil. Entonces pensamos, ¿con qué nos identificamos? Nos levantamos en la mañana, pensamos que queremos ponernos, y todos los días nos sentimos distintas. Un día nos sentimos que queremos vestirnos de rojo, otros días de azul, y tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces queríamos que fuera algo con lo que las personas se pudieran identificar todos los días. Que hubiera como diversidad en todas las prendas. Acá estoy viendo que tienen muchísimas prendas de todos los estilos. ¿Qué líneas manejan principalmente en Croma? ¿Licras, shortcitos, tops? Tenemos un poquito de todo, aquí pueden ver, digamos, tenemos tops, tenemos leggings, tenemos estas nuevas pantalonetas que son súper prácticas. Si ves, tienen licra por debajo, tienen bolsas a ambos lados de las piernas, y en la parte de atrás tienen zipper también. Entonces, por ejemplo, puedes salir a correr o puedes hacer cualquier actividad que te guste, tenés donde meter el celular, las llaves. ¡Qué útil! Súper importante. Exacto. Hay distintos estilos de camisas, de manga larga, digamos, o de tirantes, dependiendo del clima. Y tenemos también estos jackets, que son jackets repelentes al agua. Ahora que estamos en pleno invierno, para salir a correr, a mí la verdad me cuesta mucho salir a correr en invierno, pero eso está perfecto por si de verdad uno tiene la motivación, tiene sí. La jacket contra agua. Y ahora que decís, justamente para correr, estos tienen reflectivo en la parte de atrás. Ah, para la noche. Qué bueno. Para que te vean en la noche, que es súper práctico. Para que sea más seguro, claro. Exactamente. Y pues para el día a día, porque la verdad es súper liviana, entonces la tiras en el carro y si tienes que bajar un momento, está lloviendo un poco, te la pones encima y listo. No, y todo la verdad se ve como súper cómodo, porque yo soy una que a veces me gusta andar en ropa deportiva en mi día a día y todo se ve. Y además, un factor súper importante que veo es que, como mencionabas antes, que todo es súper colorido, tiene estampados muy bonitos, entonces es algo que a uno como puede... lo hace motivarse. Ajá, para hacer ejercicio. Lista, porque no hay nada que lo motive, por ejemplo, para mí, que me motive más que ir al gimnasio, que verme linda, sentirme linda, entonces me dan ganas como que... Pero qué importante eso que decías, porque de hecho yo he visto que está muy de moda usar ropa deportiva, aunque no sea para entrenar. Entonces puede tener ahí el doble uso. ¿Son diseñados y confeccionados aquí en Costa Rica o lo mandan a traer? ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos todo desde el inicio, diseñamos las prendas, diseñamos, digamos, las colecciones, de ahí creamos los patrones, tenemos un taller de costura, entonces la confeccionamos en nuestro propio taller. Y en el mismo espacio del taller tenemos una tienda, un pequeño espacio de tienda donde recibimos a la gente, y también tenemos una página web donde puedes hacer tus pedidos. Entonces, desde el inicio todo se fabrica aquí y todo lo hacemos acá. Super. Contame un poquito cuáles han sido como los obstáculos que han enfrentado al hacer la marca, principalmente también en esta época de pandemia, ¿cómo lo han sobrellevado? Bueno, al principio de la pandemia, como le decimos a todo mundo, ¿verdad? Fue como sobrevivencia. Sí. Para todos los emprendedores en general. Nos tocó hacer de todo. Entonces, de hecho, al principio, cuando fue el boom de las mascarillas, hasta estuvimos un tiempo como haciendo mascarillas. Pero vieras que, por dicha, toda la comunidad que habíamos estado creando todo este tiempo nos ha seguido apoyando.
Además, lo que vos decías, la ropa deportiva ahora tiene un uso distinto. O sea, la usas en la casa, mucha gente hace teletrabajo. Entonces, la gente la usa en su vida diaria, no solamente para hacer ejercicio, sino es algo... Para estar cómodo. Día a día. Es una ropa del día a día. Entonces, ya fue más allá de que solo se utiliza en el gimnasio, sino que es ropa del día a día que te pones en cualquier momento. Y ya que mencionabas que todo es hecho en el taller de ustedes y que tienen un espacio para atender a la gente, ¿ustedes tienen una colección ya lista? ¿Todos lo tienen como en stock, como le llaman, con sus debidas tallas? ¿O también hacen cosas personalizadas? Las dos modalidades. Nosotros, digamos, estos prendas que estás viendo acá junto con otras, las tenemos ya listas en distintas tallas, desde XS hasta XL, donde te puedes llegar, probar, ver distintos estilos y llevártelo de una vez. Pero también, como confeccionamos ahí mismo, tenemos la facilidad de que si vos llegas y decís, bueno, me encanta esta licra, pero la quisiera toda negra, te la hacemos con mucho gusto. Súper, súper importante para los gustos de todas las personas. Contame un poquito, ¿qué destaca a Croma de las demás marcas, por ejemplo, que hay ahora de ropa deportiva? ¿Qué dicen ustedes que es lo que más destaca de Croma? Bueno, es lo que estamos hablando, que lo hacemos absolutamente todas nosotras, o sea, desde el inicio hasta la atención. Nosotras brindamos la asesoría, por ejemplo, en tallas, que nos vamos a tomarte tus medidas en casa, te las tomamos en nuestro taller directamente. Te asesoramos que se puede ver mejor como con tu forma de cuerpo, con tu estilo de ejercicio. Uh-huh. Y te ayudamos paso a paso como en tu compra. Esa atención personalizada y eso que tenemos, esa versatilidad de que si quieres algo específico te lo podemos hacer también, es algo que no ofrecen muchísimas de las marcas que hay. Atención al cliente, que es tan importante. ¿En dónde está ubicado este taller y este lugar en donde ustedes atienden a la gente? Estamos ubicados en Guayabo de Curridabá, subiendo de la casa de Pepe Figueres, 400 metros al norte. Y la gente, para poder comprar los productos, entonces, ¿tiene que ir a esta tienda o también venden por internet? También vendemos por internet y hacemos envíos. Dentro de la GAM los envíos son gratis y fuera de la GAM tienen un costo, pero igual enviamos a todo el país. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En Instagram nos encuentran como CromaCR y en Facebook como Croma. Perfecto. La última preguntita que te voy a hacer, ¿estos materiales de qué son? ¿Qué tipo de materiales trabajan ustedes? Me imagino que tienen que ser súper resistentes a la hora de hacer ejercicio y demás. ¿Con qué tipo de materiales trabajan? Bueno, todo un poquito distinto. Uh-huh. La mayoría tiene, bueno, las jackets, como habíamos hablado, tiene repelente al agua. Tiene protección solar también, que es muy, muy importante si quieres. Qué importante, claro. Las camisas también tienen protección solar. Estas son de dos materiales distintos. Estas para las que les gusta más como los materiales algodonados. Uh-huh. Esta es de poliéster. Entonces, las texturas son distintas. Las dos son para hacer ejercicio. También ayudan con los fluidos. Que no quedes muy mojado después de hacer ejercicio. Uh-huh. Con el sudor, por ejemplo, me imagino. Exacto, con la sudoración, que no se te hagan manchas, que no quedes mojado mucho tiempo, sino que se evapore el sudor. Que se seque rápido. Qué importante esto. Y lástima que hasta ahora lo tocamos porque podría ser todo un tema para desarrollar, que son telas que tienen especial protección ante el sol. A veces creemos que toda la ropa nos protege del sol, pero no es así. Hay que buscar cositas específicas si de verdad queremos 100 o no sé cuánto es el máximo de protección que puede lograr una tela, pero es muy importante y creo que es un valor añadido que tiene la marca. Entonces, a la gente que le importa mucho eso, ¿verdad?, que nos debería importar a todos, tienen aquí una opción muy eficiente. Sí, no, muchísimas gracias, Alessandra, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente esto es una mega opción, como ya mencionamos anteriormente, no solamente para las personas que vamos al gimnasio y demás, sino que son muchísima variedad de ropa con estampados y colores distintos para el día a día. Entonces, ustedes estaban buscando, definitivamente eso es una opción. Nuevamente, muchísimas gracias, Alessandra, y espero les haya gustado.